Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el fray Juan Duque. Hoy es 3 de octubre y recordamos al obispo San Remigio. Remigio fue el gran apóstol de los franceses y se hizo célebre por su sabiduría. Su admirable santidad y sus muchos milagros. Duró de obispo setenta años y llegó a ser famoso en toda la iglesia. Recién ordenado sacerdote, ya era considerado como uno de los mejores oradores de su época, y cuando tenía sólo veintidós años fue elegido obispo. El rey de los franceses, Clodoveo, era pagano y no aceptaba convertirse al cristianismo. Su esposa, Santa Clotilde, rezaba mucho por él y le recomendaba la conversión. Sucedió que los germanos o alemanes atacaron con fuerte ejército a los francos y Clodoveo salió con sus soldados a defender a la patria. Al despedir a su esposo, que iba a la guerra, Clotilde le dijo, si quieres obtener la victoria invoque al Dios de los cristianos. Si tienes confianza en él, Nadie será capaz de derrotarlo. Clodoveo prometió convertirse si conseguía la victoria. En plena batalla, cuando el triunfo le parecía imposible, recordando las palabras de su esposa, gritó hacia el cielo, Oh Cristo, a quien mi esposa invoca como hijo de Dios, te pido que me ayudes, creo en ti, si me salvas de mis enemigos, recibiré el bautismo y entraré a tu religión seguida los franceses atacaron a los alemanes con extraordinario valor y obtuvieron una gran victoria. Nuestro santo y sus sacerdotes se dedicaron con todo empeño a enseñar la religión de Clodoveo a todos los que se iban a hacer bautizar junto a él. La reina Clotilde, para impresionar la imaginación de aquel pueblo bárbaro, mandó que adornaran con palmas y flores las calles que llevaban desde el palacio del rey hasta el templo donde iba a ser el bautismo, y que todo el trayecto y también el templo se iluminara con gran cantidad de antorchas, y que fueran quemando incienso y llenar el aire de agradables aromas. Cuando ya era un anciano de más de 90 años, algunos se burlaron de él diciendo que era demasiado viejo, y él respondió, en vez de reírse porque he llegado a esta edad, más bien lo que deberían hacer sería darle gracias a nuestro Señor, porque en todo este tiempo no he dado mal ejemplo a nadie. Ojalá pudiéramos repetir también nosotros semejantes afirmaciones tan consoladoras.